canal de Agarraron Caído. Hoy, señores, les traigo un video que les va a gustar y, por supuesto, se trata del martillo de Thor, así que... Y bien, amigos, para este proyecto vamos a hacer este pequeño tutorial, algo breve para que ustedes puedan verlo. Y para ello vamos a necesitar un palo como este, vamos a necesitar un serrucho para poder cortarlo por la mitad y decanto el lado de abajo. Vamos a necesitar Duropor para hacer el molde y tenemos que hacer el dibujo para... de nuestro Stormbreaker, para hacerlo, yo lo hice a mano alzada. Lo vamos a recortar y vamos a utilizar las partes que queden ahuecadas y vamos a hacer una parte donde lleve la mitad del hacha y la otra entera, y por supuesto para poder rellenarlo bien y que solamente la parte de la hacha se pueda llenar de cemento. Y vamos a utilizar también una malla como esta para que quede bien fundido nuestro martillo. Y por supuesto vamos a necesitar cemento para poder rellenarlo de esta manera, ya que tenemos que esperar 24 horas. Luego, para desmoldarlo, vamos a utilizar un cuchillo, así cuidadosamente. Si eres niño, por supuesto, pide ayuda de tus papás. Y por supuesto, el modelo no sale tan bien que se diga, pero para eso vamos a necesitar más cemento para poderlo moldear, para que quede así lisa todas esas partes que quedaron con grumos. Y con lija vamos a poder lijar todas esas partes que quedaron con hoyos. Y con texturizador vamos a darle el último toque y lo vamos a pintar, la parte que me gusta, porque vamos a ponerle foamy y por supuesto el foamy necesita pegar en esas superficies y tiene que verse así con pintura para que pueda pegarse. Y vamos a hacer nuestras piezas de foamy, las partes que lleva el Stormbreaker, y por supuesto lo vamos a pegar con silicona caliente. Y por supuesto el último toque para hacer las ramitas de Groot, por supuesto vamos a utilizar un lazo y micropor, y también vamos a necesitar un Instagram, así que ¡a la revelación! Acá en el set de grabación y espero que les haya gustado esta manualidad, ya que es una gran pieza de Marvel, la nueva arma de Thor, ya que Bruce le ayudó a tener esta fabulosa arma. Y espero que les haya gustado esta manualidad, mis amigos, y por favor ayúdenme suscribiéndose acá abajito en el botón del lado izquierdo de su monitor, lado derecho de su monitor, y regalándome un like para hacer más de estas manualidades. Recuerda, si tienes nuevas ideas, puedes dejarlo en la caja de comentarios acá abajito para que podamos realizar esas manualidades. Así que nos vemos.